Oye, el video que vimos ahorita es de una asociación. Sí, soy parte de una asociación. Es una enfermedad degenerativa genética hereditaria que empieza en la adolescencia y el problema es la mirada, pierdes la mirada central. O sea, entonces, batallas para reconocer el rostro de las personas, batallas para leer. Y somos muy pocos en México y esta asociación, quise hacer el video para apoyar a la asociación y estamos, hay otra asociación en Argentina, en Francia, en España, estamos muy unidos trabajando, estamos buscando la cura, eso es lo importante y estamos en ese periodo y quiero invitar, si alguien tiene dificultad para la vista central, degeneración macular, que se acerquen conmigo, aquí ustedes tienen mis datos, sí. Y para estar unidos y hay mucha investigación en Europa, en Israel, muchos avances médicos, entonces queremos estar listos para el momento de que haya una tecnología, algo médico, a apoyarlos y llevárnoslos a donde tenga que ser. Así entonces es. Estamos trabajando en eso. Así es, para la gente que nos está viendo, que tenga algún problema de esto en los ojos. Ya saben, comuníquense con nosotros. Ahí están los teléfonos. Así es, teléfonos de Alejandro. Aquí están apareciendo Facebook, los teléfonos. Y página, perdón, el correo electrónico también. Correo electrónico de aquí de Pájaro. Oye, Pájaro, sí. Y hablando ya de la música, ¿o este instrumento tú lo hiciste? Sí, es... se me vino antes de dormirme, como que lo vi. Entonces ya no me pude dormir. El otro día fui a una maderería y me regalaron madera... ¿Cómo dices que le pusieron en la raza? El pajarófono. Pajarófono. Sí. Tú lo tallaste, tú hiciste todo listo. Sí. O sea, tú no fuiste la madera y vámonos, tú ya empezaste a crearlo. Sí, lo tallé prácticamente a mano y bueno, ya es parte de mí. Y sí. ¿Es el pajarófono? Es el pajarófono. No puede estar despegado de pájaro. Y me hace sudar, es difícil tocarlo, pero lo disfruto mucho. Excelente. Excelente, oye, y felicidades porque tu música pues, es propia, o sea, es algo original, uh-huh. Rock progresivo con jazz y fusión. Ahorita lo que estamos oyendo está un poco con música electrónica. Estoy de estreno para ustedes. Estoy en un CD nuevo.
Ya está, sí, haz de cuenta que la gordita pues ya está a punto de ponerse en el comal, así está el CD, ya va a estar a la venta. Como que ahí están los otros CDs. Muy bien. Y es algo de música. Para que esté pendiente, Hernán, que ya le gustó la ¿sí? música. Sí, vamos a ir para el teatro. Nos vamos a poner de acuerdo para trabajar. Gracias. Vamos a trabajar. Pues vamos a disfrutar más de la música de Paco. Más música. Muchas gracias. Vale, pues. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. El aplauso fuerte para el aplauso. Aquí está el pájaro. Pájaro.
Y pues ya estamos a punto de terminar nuestro programa el día de hoy, compadre. Oye, sí, tenemos saludos para Graciela González, Jesús Cantú y Fernando Hernández. Tenemos boletos ganadores. Sí, los ganadores boletos, Gustavo Mena, Yasné Maldonado, Adrián Mota y Mario Chávez Herrera, para que pasen antes de las 6 de la tarde por su boleto. Y de los CDs, lleva Graciela González, lleva disco de pájaro, y Daniel Alejandro también disco de pájaro. Y saludos a la gente del Facebook que nos escribió, Carmen Gutiérrez, Jorge Chávez, Chuy García, Claudia Martínez, Lupita Cortés, Eli Andrade, todos, a toda la gente que nos está también escribiendo en Facebook. Muchísimas gracias, Renan, por haber estado con nosotros. Nos fue el tiempo, pero 11 de septiembre, ¿verdad? El estreno de la... Así es, Vidente por Accidente, okay. Y acá Las Gorditas todo agosto, perfecto, de viernes a lunes. Y la gente me puede seguir en Facebook como Renan Moreno y en Twitter, Moreno-Renan. Perfecto. Oye, el elenco, saludos para el elenco. ¿Quién está? Sí, el elenco en Vidente por Accidente está Layo González, Rosa Estela Robles, oye, está Alan Durell, Cristina Lanís y José Roberto. Órale. Esperamos con sí, el claro, elenco para que sí, venimos con el elenco y caracterizado. Claro, aquí lo esperamos. Sí. Órale, para hacerlo antes de la presentación. Exactamente. Sí, con gusto. Claro. ¡Y pases! ¡Ay! ¡Ah! No es cierto, ya fue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos interesaron. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.